Bueno, Eric Pauls, el señor Eric, llevaba la parte con más peso, que es la parte de adelante del ataúd. Era cargado entre cuatro personas, lo cual ha dejado estos chimones que parecieran reguños en el palo, que parecieran reguños, pero no son reguños porque no ha roto la epidermis y además porque tiene unas bifurcaciones que no pueden ser causadas por reguños. ¿Una otra pregunta para el médico forense? Culminamos entonces la etapa probatoria. Okay. Puede retirarse. Ahora vamos a entrar a la fase final, donde la fiscalía y la defensa van a presentar sus argumentos finales. ¿La fiscalía está preparada? Sí. ¿Puedo proceder? Honorable jurado, el día de hoy nos mostramos ante un caso que está claro y conciso. Para comenzar, tenemos un historial de un hombre que ha demostrado ser agresivo, celoso y controlador. Dori apenas era una muchacha que tenía 25 años de edad. Él era un hombre que vino del extranjero, le enamoró, la hizo creer de que iban a estar siempre juntos, pero cuando ella se negó a irse de San Juan, él simplemente vino y la abandonó. Aún así, él, tenemos a su mujer amiga que nos comenta cómo él venía y la, o sea, abusaba de ella, tal vez no físicamente, pero emocionalmente sí. Le decía, si me las creas, te mato. Y se sabe muy bien de la existencia de este individuo que es conocido como Armando de Ayane, que siempre le estuvo cortejando muy fuertemente y del cual él tuvo totalmente conocimiento y por cual fue la base de peleas. Además, la prueba es inconsistente. Tenemos a la peluquera, porque no tiene manera de demostrarnos cómo es que ella estuvo ahí, ya que ni siquiera el señor Ricardo Castillo recuerda haberla visto. Las llamadas telefónicas, realísticamente no sabemos quién las pudo haber hecho. Cualquier persona puede hacer una llamada de teléfono. Tenemos al señor Daniel, que nos afirma con sus propios ojos que él miró a Eric Pauls ese día en la ciudad. Eso sería suficiente prueba. Todos tenemos derecho a la vida. ¿A ustedes les parece justo de que una persona venga y se la quite de la manera tan sangrienta, tan mortal que lo hizo el señor Eric Pauls? Esta mujer fue abusada. Mas sin embargo, la lógica de la hora no concuerda con él. Si ponen mucha atención, dicen de que todo sucedió de cierta manera, de que no tiene mucho sentido cronológicamente. ¿Y por qué fue que el señor Eric Pauls afirma de que fue con el ataúd? ¿Se realizaron pruebas forenses? No, en ningún momento el forense dijo, sí, esto fue hecho por el ataúd. Así de que eso no puede ser utilizado como una excusa. Por los reguños que Doris vino en el momento de defender su vida, trató de realizar. Honorable jurado, el día de hoy les pido que hagan justicia por el nombre de Doris. Que en paz descanse. ¿Defensa está lista para hacer su argumento final? Sí, gracias. Por señores del jurado, hoy ustedes tienen una gran responsabilidad. En sus manos está el desarrollo de Nicaragua. Desarrollo de la justicia de Nicaragua basada en principios y basada en la verdad, basada en los hechos. Hemos visto un caso que está bien claro. El señor Eric Pauls es inocente. El señor Eric Pauls es imposible que haya estado en lugar de los hechos el día 21 de noviembre. Tenemos una serie de evidencias que muestran que Eric Pauls estaba en Managua durante la hora del asesinato. En primer lugar, el registro de mensajería instantánea que demuestra que Eric Pauls desde las 9 de la mañana estaba concentrado en sus planes de negocio. Un hombre con visión de futuro, un hombre con proyección de futuro, un hombre que piensa en los negocios. Estaba platicando con Nikita Purdy sobre las posibilidades de hacer negocios con Nicky Madison.
Segundo lugar, el registro de llamadas telefónicas. El registro de llamadas telefónicas que demuestra que Eric Pauls estaba en Managua de a partir de las 9 hasta las 3 de la tarde, que es cuando recibe el cargo por parte de Henry Cacá. En tercer lugar, están todos los testigos, que son más que los de la Fiscalía, que demuestran que Eric Pauls estaba en Managua. Ricardo Castillo, Nikita Purdy, los trabajadores de EP Magazine. Yo quisiera que viera también al que acusa, el señor Nelson López Dangla, que ha tenido problemas con la justicia en San Juan del Sur, que dice que es probable que haya consumido drogas ese día. Si se basan en eso para acusar, yo creo que piensen bien, porque la vida y el futuro de un ser humano que es preparado, que tiene inteligencia, tiene mucho talento, está en sus manos. Muchas gracias. Bien, estamos por concluido el proceso. El jurado está presidido por Hilda. Deberán de retirarse en este momento. Deberán de liberar. Y cuando tengan una decisión, un veredicto de inocencia, culpabilidad, pueden reincorporarse. Gracias. Presidente, han llegado a un veredicto. ¿Puede darnos a conocer ese veredicto? El jurado ha deliberado y ha llegado a un veredicto. El señor Eric Ball es inocente, dado a la incontundencia de la defensa y al principio de presunción de inocencia. Gracias.